Muy buenas y bienvenidos a DPREP, hoy estamos en el capítulo 6 de Heavy Rain. Pues nada, estamos por aquí, vamos a ver, vemos la casa de Ethan Mars llenas de periodistas, porque claro, como sabéis, han raptado, ha desaparecido su hijo. Todos sabemos que ha sido el asesino del origami, así que vamos a ver. Claro, pobrecillo, está hecho polvo. Porque no sabe si ha sido él. Bueno, sabe que ha sido por su culpa, por la movida esa que tiene. Que pierde la conciencia. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos habían desaparecido. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. Pues eso, esta es la carta. Un ticket 0604, creo que ponía. Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. Vale, podemos salir por la puerta de adelante o salir por la puerta de atrás. Uno, para conseguir uno de los logros, creo que se llama paparazzi, creo que es, o algo así, es salir por la puerta de atrás para que no te detecten los paparazzis. Bueno, los periodistas. Así que, como no, vamos a salir por la puerta de atrás. Yo ya ese logro ya lo tengo conseguido, así que no me va a saltar. El del jardín todo bonito que tenía en el en, al principio del juego, al que tiene ahora, ¿eh? Para haberse matado. ¿Era por aquí? Sí, aquí. Pues sale. Ni se ha puesto el cinturón ni nada. Vale, es como una, le entra como un ataque de ansiedad. Cuando hay mucha gente es el agobio. Tengo que atravesar la multitud. No puedo. No soporto las multitudes. Me superan. Un pato rayado ya. No lo conseguiré. Hay demasiada gente. Demasiada. Vamos, Ethan, tú puedes. Oh,
¡Vamos, Ethan! Y como no, aquí también hay otro logro, que es el de derribar 50 personas o algo así, que también lo tengo conseguido. Ahora, ¿no? Ahora, papá, ¿dónde estás? Jason. Jason. Jason no está. Por aquí no es. Jason. No, Jason no está. Jason por aquí no es. A ver que me. Ahora. Nada, Jason, que nada. Ethan, tienes que saberlo. Tu hijo está muerto. Deja de rayarte. Deja las drogas. Signas. ¿Cómo mirabas? Vale. Pasillo 18, taquilla número 3. Pasillo 18, taquilla número 3. Es otro de los logros. Que si la encontrabas a la primera, tenías otro logro. 8, 9, 12, 13, 16, 17. El 16 y el 17. Creo que es esta. Ah, la primera. Ya aquí, a partir de aquí ya empezaba lo bueno con Ethan Mars. Con la cajita esta, que empezaban las pruebas, que me gustaron muchísimo las pruebas. Sobre todo creo que la primera es muy buena. Vale, Ethan, levántate. Ha habido como un corte, pero te vuelvo otra vez a empezar con él. Vale, vamos para allá. Nos interesa la caja. Creo que el temblar lo que hace es que, como que la coges con miedo. Como que hacen las cosas con miedo. Wow. A ver, origamis, móvil y pistola y una tarjeta.
Va, pipa, que llama mucho la atención. Cargada. Vale, a ver. El oso, que es el número uno. ¿Estás dispuesto a demostrar el valor necesario para salvar a tu hijo? Taller y aparcamiento de... El 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Cargando. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a alguien a quien quieres? Firmado el asesino del origami. 5 figuras de origami. Cada figura es una prueba. Cada prueba proporciona letras. Las letras revelan una dirección. Que comience el juego, Ethan. No, 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 guárdala. Vale, vámonos. ¿Hacías la prueba ahora? Ah, no, ahora es Norman Jayden. Pues vale, vamos con el señorito Norman Jayden. El asesino es blanco, de edad entre los 30 y los 45, no actúa por impulsos, planea meticulosamente todos sus crímenes, no tiene nada personal contra sus víctimas, cubre sus caras con barro para hacerlas anónimas. ¿Por qué las mata entonces si no tiene nada contra ellas? Para él son más bien una imagen, un símbolo. Probablemente por eso les da una figura de origami y una orquídea como regalos para disculparse por lo que les ha hecho. Muy interesante. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Tranquilo. La manera de seguir a un depredador es familiarizarse con su comportamiento. Puede que eso sea verdad en las novelas, pero aquí está en juego la vida de un niño. Continúa, Jayden. Después estudia la distribución geográfica de los asesinatos. Normalmente un asesino comete su primer crimen cerca de donde vive, para tener un lugar seguro al que huir en caso de complicaciones. Cuanto más seguro se siente, más se aleja de su base, analizando los lugares en los que desaparecieron las víctimas. He conseguido aislar una zona en la que es posible que viva. ¿Y de qué tamaño es esa zona? ¡Del puto momento, tamaño de Arizona! 26 kilómetros cuadrados. ¡Oh, genial! Vivirán unas 10.000 personas en una superficie como esa. ¿Vas a interrogarlas una por una? Tranquilo. Cuantas más pistas consigamos, más podremos reducir la zona, contrastar los datos con nuestra lista de sospechosos e identificar al asesino. Te está subiendo el tono. Hay un detalle que me llamó la atención. El periodo de tiempo desde que la víctima desaparece hasta que aparece el cuerpo va desde los 3 a los 5 días. Pero las precipitaciones son siempre de unos 150 centímetros cúbicos más o menos. ¿Qué demonios significa eso? Todas las víctimas son ahogadas con agua de lluvia. El asesino solo mata en otoño, cuando más llueve. Puede ser que las ponga en una especie de pozo, tanque abierto al cielo y que se llene con el agua de lluvia. Cuanto más llueve, menos tiempo tiene la víctima para vivir. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay dos sospechosos cuyos perfiles psicológicos encajan y que pueden estar relacionados con la zona de confianza. Me gustaría interrogarlos. ¡Maldito sea! Estamos perdiendo el tiempo con toda esta mierda. ¡El asesino está ahí fuera! Tenemos que mover el culo y encontrarlo. Razonar. Este asesino no es común. Es inteligente, organizado y metódico. No lo encontrarás patrullando las calles.
Dime, agente Jaden, ¿has conseguido tu vasta experiencia trabajando o sencillamente te has empollado el puto manual? He venido a encontrar a un asesino. Y es exactamente lo que voy a hacer, con o sin tu ayuda. ¡Hijo de perra! ¡Ya basta! Lo sacas de sus casillas, ¿eh? Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si la previsión del tiempo es correcta, menos de 72 horas. Tres días, ¿no? 72. Tres días. Responde. Hemos perdido el tiempo viniendo aquí. Tal vez deberíamos echar un vistazo adentro. No hay nadie en casa. La puerta estaba abierta. Ahora sí. No estoy seguro de que esto sea legal. Llama a la poli. Creo que el pavo este está un poco ido. Parece que Nathaniel Williams es un tipo muy religioso. Es un idiota temeroso de Dios a la espera del fin del mundo. Lo interrogamos hace unos meses porque estaba causando un alboroto en el parque. Estaba echando un sermón. Decía que oía voces. Se le metió la idea en esa cabeza perturbada de que yo era el anticristo y que había venido a la tierra para perseguirle. Un auténtico tarado. Continuemos. A ver. Sí. Poco rayado sí que está. Vamos a abrir la neve, a ver qué tiene aquí. Creo que unas poquillas drogas, medicamentos, hasta el culo estaba el chaval. Las paredes están cubiertas con inscripciones. Son pasajes de la Biblia. Sellitar. Bueno. Joder, macho, ¿quieres dejar de romper las puertas, hijo mío? Que no te han hecho nada. ¿Qué coño? ¿Es que es un váter que te estabas cagando o qué? Y más. Mira, multivitaminas. ¿Te puedo echar un meo? A ver, ¿puedo cambiar la luz? No. Vale, nada, fuera. Vamos a continuar. Creo que este pavo adoraba a Jesús. Pero lo que viene siendo lavar los platos, no. No era muy adorador de lavar los platos. ¿Me deja abrirla? Más. A ver. ¿Suero? No sé. Bonito cuadro. Ahí está. Entra Nathaniel. Justo a tiempo, Nathaniel. Eres el hombre que buscábamos. Ministros de la gracia, defendednos. Soy el agente Norman Jaden, FBI. Me gustaría hacerte unas preguntas. Dios es mi testigo, no he hecho nada. Soy inocente. Tranquilo, nadie te acusa de nada. Solo queremos hablar. Va, está. Nathaniel, ¿recuerdas dónde estabas el martes pasado a las 4:30 p.m.? Aquí. Estaba aquí, estuve rezando. Todo el día. ¿Había alguien contigo?
No. No, estaba solo. ¿Dónde trabajas, Nathaniel? ¿Tienes trabajo? Mi única ocupación es rezar al Señor Todopoderoso por la salvación de la humanidad. ¿Por qué tantos crucifijos? ¿Tienes miedo de algo? La hora está cerca. Y la ira de Dios caerá sobre el hombre. Me preparo para el fin del mundo. ¿Y las voces, Nathaniel? ¿Todavía oyes voces? Sabemos quién te habla, ¿verdad, Nathaniel? Ambos sabemos quién te habla. No digas ese nombre. ¿Qué te dice, Nathaniel? Blake, ¿qué haces? No puedo hablar de ello. Tú Blake. No deberías hablar de ello. Te ya está bien. Buscar nuevas Déjalo presas, en ¿verdad? Paz. Cada vez necesita más y más. Blake, ¿quieres parar? No, no lo rayes. No debes mencionarlo, lo traerás aquí. Te dijo que fueras a buscar a ese niño. ¿Te has vuelto loco? Las voces te atormentaron toda la noche. ¿Querías que parasen, verdad, Nathaniel? Para, para, ya basta. Así que las obedeciste para que parasen. Te llevaste al niño contigo y lo ahogaste. ¿No es así? ¿Quieres dejarlo? ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Los mataste tú, ¿verdad, Nathaniel? ¿Vas a confesar, maldito bastardo? Eres el anticristo. Baja el arma, Nathaniel. Con tu padre al infierno. Es el hijo de Satán. Fue enviado a la tierra para destruir. ¡Dispara! ¡Jaden, por amor de Dios! ¡Dispara! Tranquilízate, Nathaniel. Nadie quiere hacerte daño. Baja el arma. Teniente Blake va a abandonar nuestro planeta ahora mismo y volverá al mundo de las sombras. Criatura de las tinieblas, te suplico que vuelvas al mundo de las sombras y dejes a nuestro Nathaniel en paz. Lamentarás haberte enfrentado al emisario del Señor. Vas a conocer el poder divino. Ahora pon el arma lentamente en el suelo. Señor Todopoderoso, defiéndenos en nuestra batalla contra el mal. Vamos, Nathaniel. Las maliciosas artimañas del demonio. Que Dios Todopoderoso manifieste el poder de su imperio y que el poder divino encierre a Satán y a los demás espíritus malignos que merodean en busca de almas en lo más profundo del infierno. Concéntrate en mi voz, Nathaniel. Escucha solo mi voz. Retrocede, despacio. Bueno, menos me hace caso. Ahora suelta el arma. Tírala a Nathaniel. Pon las manos en la cabeza. Date la vuelta. En el nombre del Señor, yo te exorcizo, Satán. Vale, tarado. Se acabó el espectáculo. Quedas detenido. Bastante relajado dadas las circunstancias. Joder, yo le hubiera disparado. La pistola no es siempre la respuesta, Blake. No, nunca. Tal vez no, pero la mayoría de las veces ayuda. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Así que se acabó el capítulo 6. Ha sido ahí intenso, intenso. Hemos sabido cuál es la primera prueba. Hemos resuelto bien la situación. No hemos matado a Nathaniel.
También podríamos haberle matado desde el principio, ya tomas por culo, no hubiéramos hecho ninguna de las tonterías que hemos hecho. Vamos, le dispara, nada más saca la pistola, le pegas el disparo y ya tomas por culo y se acaba la tontería. Pero no, hay que resolver bien la situación. Así que nada, dale a like si os ha gustado. Bueno, perdón, yo a veces me rayo. Muchas gracias a todos los que veáis este capítulo. Dadle a like si os ha gustado y si es la primera vez que paséis por mi canal, suscribíos y nos vemos en el siguiente capítulo de Heavy Rain.